kita el follow-up story acerca el accidente vehicular en Antes Aga, allí mismo en la barangay Culiana. Na report de Joe Rebolios. Report del pueblo. 15 mga persona incluido no 11 meses de edad bata, el total número del mga víctima de accidente vehicular que ocurrió en Zone 6 Barangay Culianan en esta ciudad. Con el 7 del 10 mga víctima quien a bordo na Ford Ranger pickup y lleva corre para na Mindanao Central Sanitarium Hospital na Paso Bolong, mientras con el restante 5 y admitido na otro mga hospital na pueblo. A según con el City Health Officer Rodelin Agbulos, después de temporario ayuda medical ya tiene que transpirir con el mga víctima na diferentes mga hospital para puede darle propio atención y puede también extender ayuda al gobierno local. Con el mga víctima a bordo na Ford Ranger ya puede identificar como Kanda Sandra Fernández y La Canelao, 28 años, Merhatra Salmani y Saribal, 26, Anita Fernández y Abarque, 52 años, Mernisa Salmani y Saribal, 20 años, que donde criticar la condición, Merlina Salmani y Saribal, 14 años, Sharipa Sehara Harold, 11 meses, Ohara Jairal y Yulmani, 26 años, Al Reiner Jairal de Los Santos, 24, y Sisalip Utal Jairal y Padin, 46, ya sostiene minor injury. Mientras tanto, con el 5 a bordo na el truck, incluido el driver, ya conoce como Kanda Ben Hakim y Aracani, 56 años de edad, de Barangay Panubigan, Espirillon Villaflor, 34, JR Villaflor, 16 años, Najib Isalim, 26, y también si Vicente Mendoza, 53 años de edad, que donde criticado el condición este mga tiempo. El investigador del caso, P.O.1 Joseph Esteban, ya confirma na imilla que dos de este 15 mga víctima están na critical condición. Desde aquí mismo na Central Sanitarium Hospital, Joe Rebolios, E105.9 News FM, imilla mo! Report del pueblo.